I mean, Ibiza, I don't, it's like a different world. I don't really consider that Spain. It is, yeah, okay, sure. Politically, it's owned by Spain, blah, 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 but it's totally different. It's completely diverse, and I could probably just gig only in Spain and be happy. Well, I moved to Barcelona because basically I had everything I needed close to the rest of the cities of Europe without being anywhere that is too oversaturated by people coming from their countries, all going to one place, thinking they're gonna be like the next techno superstar. You know, it's like, you don't get that feeling in Barcelona, the hottest new thing and blah, blah. And I'm, guess what? My studio's next to this guy's studio. You know, there's none of that shit. It's important for DJs to understand that it's okay to never get that big. It's not that important. That coasting is along, and being happy in your scene and having your friends is much more important. Fueron mis padres los que realmente me despertaron el amor por la música. Mi padre me ponía infinidades de estilos diferentes. O sea, fueron ellos realmente los que me inculcaron un poquito el amor por la música y aquí seguimos. La verdad es que ha sido un viaje largo y costoso, pero muy bonito. Cuando ves que los artistas empiezan a tocar tu música, te das cuenta realmente del valor que tiene. Cuando te enfrentas a un público, realmente no sabes lo que te vas a encontrar. Puedes ir a un club que está lleno, puedes ir a un club que crees que está lleno y no hay nadie. Y al final es todo tan volátil y todo tan difícil de prever que lo más importante es conocer tu música. Para mí lo más importante es la gente. O sea, yo cuando, incluso cuando estoy haciendo música en el estudio, siempre tengo o intento tener en mente el público, la gente que va a venir a mis actuaciones. Yo era un poco como un poco el rarito de mis amigos, porque por entonces estaba muy de moda la máquina y a mí nunca me llegó a interesar. Mi madre es brasileña, entonces yo escuchaba mucha bossa, mucha samba en casa, entonces igual el tema de la percusión siempre me ha interesado. Una de las cosas que me hubiese gustado es esto, trabajar en una tienda de discos, porque pasaba media vida en las tiendas de discos. El olor a vinilo, al plástico, el irte a Berlín a por un vinilo y llorar porque no lo encontrabas en Barcelona y estar allí, eso se echa de menos. My record collection. What can I say about it? Like, it's big, it's massive, it's getting out of control, and yeah, well, I've always been like pretty obsessive on nearly everything I do. And also, of course, working at the record store, I mean, like new releases, I could get it, you know, more or less at the cost price. So, you know, most months I was not getting paid, but just taking boxes of records at home, and the money I will have in my pocket would come from the DJ gigs. Up to this day, the Barcelona scene has always been very influenced from what happened in the Valencia in the 80s. Started from the early 80s in Valencia, they were very open to receive all these kind of foreign influences and developed this mixing of style of different kinds of music, what at the time was called bacalao. But let's say bacalao was a mixture of especially UK dark independent pop, starting from the gothic scene and moving into the early indie. Yo salí de Valencia, me fui a Ibiza. En Ibiza se me abrió el mundo completamente porque, claro, de estar en Valencia encerrado solo allí, a salir a Ibiza y estar viendo a pinchar desde todos, desde Tiesto, a Eric Morillo, a Sven Bad, y descubrir un abanico de géneros musicales y de artistas, e incluso también de manera de pinchar, porque siendo honesto, yo pensaba mucho que la manera de tocar o de mezclar que tenían los valencianos, de la que yo también había aprendido, era la mejor. Yo me acuerdo la primera vez que vi pinchar Easy Houting que dije, madre mía, no me queda nada ya para aprender. Yo solo diría que la gente fuese constante, que viviesen esto con pasión, no por la emoción, y que sean honestos con ellos mismos. Desde muchos años atrás hasta hoy en día, empezando desde Ángel Molina o Oscar Mulero, ya fueron, sacaban en sellos de renombre mundial que no eran españoles. Se podría decir que fueron de los primeros que abrieron las fronteras, ¿no? My father used to be
drummer in a band, and he also played music as D in a couple of clubs in Madrid. Actually, the first time I played a mixed a record in a deep with was with my father, one of the clubs I used to play. Making music is the most natural evolution for a DJ. So let's say in the beginning you start playing music from all the musicians, or all the producers, all the DJs. And then next step is like playing your own music, playing your own tracks in your DJ set. So that's probably why it looks like it's a natural evolution for the DJ. In my case, at first I started DJing. All I wanted to do was DJing around the world. So that's also why I needed to do my own music. I would say these days it's really easy to see Spanish producers and Spanish DJs collaborating with foreign labels, playing festivals, other countries. So I would say these days Spain is more in the international techno scene map than we never been before. Siempre me ha interesado el arte en general, la pintura, el cine, todo, pero la música siempre ha tenido algo muy fascinante para mí, ¿no? Y todo el proceso de crear una canción del principio a fin es un proceso que me fascina y desde pequeño siempre he tenido muy, muy claro que quería formar parte de eso. A veces es un problema y otras veces es una virtud, pero es el no tener ningún tipo de prejuicio musical y que me guste pues, esas cosas más comerciales, entre comillas, a las cosas más underground. Es un poco la curiosidad por la música lo que te lleva pues, a experimentar con diferentes historias y tal. Yo creo que ahora hay un sonido español, sin duda. No es un sonido que tenga una unidad, sino que son varios tipos de sonidos, cada uno toca un palo, ¿no? Pero hay realmente una escena, ¿no? Y hay una manera de exportar música fuera, no solo ya decente, sino brillante. Yo creo que hay productores auténticamente brillantes en este país. Un sonido muy personal y espero que crezca, que lleguen nombres nuevos, que se regenere, que cambie, que fluya como cualquier movimiento artístico.